nuestros hábitos de consumo en la limpieza de nuestro hogar a partir de productos que obtenemos en las tiendas nos han llevado a pensar que entre más fuerte, potente y químico sea el producto, va a dejarnos una limpieza más vigorosa, más visible. Esto tiene una parte de razón, pero un peligro en sí, porque estos compuestos químicos encierran una grave composición para nuestra salud, un impacto muy fuerte en nuestra salud. Cuando vayamos a una tienda, lo primerito que tenemos que ver en los anaqueles es que, por ejemplo, para el jabón, para lavar la ropa, necesitamos productos biodegradables libres de fosfatos, con una disminución en nitratos y en bencenos. De estas cosas y más vamos a ver en la siguiente cápsula. Yo soy María del Rayo, esto es Atmósferas. Acompáñenme a ver la siguiente información. Todos sabemos que la mayoría de los productos que usamos para limpiar contaminan. Sí, limpian y hasta desinfectan. Huelen rico, pero lo único que muchos hacen es tapar los ductos nasales y disfrazar los malos olores. Todo esto que ustedes ven aquí se va a los ríos y a los mares, y la naturaleza ya no puede con tanta contaminación. Te voy a pasar unos tips que Greenpeace publicó en su página web para que prepares tus propias recetas ecológicas. Para preparar jabón multiusos, raya media taza de jabón neutro, agrégale 4 litros de agua caliente y un cuarto de taza de jugo de limón. Mézclalo muy bien. Y esta solución te va a servir para todas las superficies, solo hay que enjuagar con un poco de agua. Para preparar jabón con fragancia, también puedes mezclar jabón neutro con sal de mesa o bicarbonato de sodio y alguna hierba aromática como hierbabuena o canela. También el clavo lo puedes usar. Lo pones en la licuadora hasta que la fragancia haya perfumado el polvo y luego lo aplicas con un cepillo o con una esponja mojada sobre una superficie. Para eliminar los malos olores, puedes usar bicarbonato de sodio o un trozo de carbón en tu basura o refrigerador. Y si quieres perfumar naturalmente tu espacio, disuelve en medio litro de agua caliente, una cucharada de jugo de limón, canela o clavo, o las tres al mismo tiempo, y usas una botella con atomizador, luego la rocías como un aromatizante. Para los espejos, cristales y ventanas, te sugiero que los laves con jabón neutro. También lo puedes rallar y mezclarlo con agua caliente y rociarlo en tus cristales. Luego los enjuagas con una solución de un tanto de vinagre por 4 de agua y verás la diferencia. Usa una telita lavable en vez de usar toallas de papel y sécalos con periódico. Y un excelente destapacaños natural son los residuos de la cafetera. Solamente tienes que vertirlos en las cañerías, ya sea del baño, del lavabo o del lavatrastes. Así no contaminas y destapas naturalmente tus tuberías. Es fácil. Se trata simplemente de tener nuevos y mejores hábitos. Solo te tomará 5 minutos. Todos estos ingredientes los puedes buscar en una tienda de abarrotes, en el súper, en la farmacia o en tiendas naturistas. Pon tu granito de arena. No lastimemos más al planeta. Ten presente que nuestra capacidad de contaminar es mayor a la que tiene la Tierra de reponerse. Ayúdala. Bicarbonato de sodio, limón, alcohol, son productos que no deben de faltar en nuestro botiquín amigable para hacer nuestra limpieza en el hogar. Recuerden, todos estos productos químicos nos afectan, afectan a la salud de los ríos, de los mares, afectan a la salud de nuestro hogar y de nuestras mascotas. Nos vamos con una información sobre el Nistiquil que nos presentan la sección Entorno Joven con la colaboración de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. El bosque de Nixtiquil es parte del municipio de Zapopan, en Tezistán, San Esteban y El Diente, en el estado de Jalisco, y pertenece a un área de 1.860 hectáreas, de las cuales 1.591 son área natural protegida. Su fauna está constituida por 109 especies de plantas, 30 aves, 21 mamíferos y 26 anfibios. La mala planeación y la falta de acuerdo entre autoridades, grupos ambientalistas y vecinos hicieron que el bosque sufriera un fuerte impacto de contaminación. Un conflicto entre los mismos vecinos dio lugar a dos quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Establecieron precisamente como queja
el hecho de que se pretendía introducir en parte del bosque del Nixtiquil una línea de alejamiento, drenaje, y en pocos días se recibió también en esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos un grupo de quejas importante de habitantes de esta zona del bosque del Nixtiquil con la intención de interceder con el ayuntamiento para que se introdujeran servicios públicos en las colonias. Los desechos orgánicos expuestos al sol y la lluvia estaban generando un pésimo olor y un caldo de cultivo para infecciones y contaminación, no solo de los vecinos, también de la flora y fauna de todo el bosque del Nixtiquil. La Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco emitió la recomendación 2810 al Ayuntamiento de Zapopan para restituir el derecho a la salud, a un ambiente sano y a una vivienda digna de los habitantes del bosque. Fue así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco fungió como intermediario, dando objetivamente solución al problema de saneamiento de la zona y de los más afectados. La ecología es el equilibrio del medio ambiente. De igual forma, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco pretende que los casos y las quejas sean equilibrados para que todos quedemos conformes. Informó para Atmósferas, Perla Villarello. El bosque de Nixtiquil es un importante patrimonio para la zona metropolitana de Guadalajara. Hagamos el esfuerzo, vienen temporadas de siembra de árboles próximamente. Hagamos este esfuerzo por participar en la invitación de todos estos maravillosos ciudadanos que están ahí al cuidado y vigilancia del bosque del Nixtiquil. Bueno, pues estamos en Facebook, no se les olvide, estamos en Twitter. También quiero invitarlos a que visiten la página de nuestros amigos del Colectivo Ecologista Jalisco, que siempre nos brindan colaboración y asesoría. Nos vamos a una brevísima pausa, estamos en Atmósferas, no se despeguen.